¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Sean bienvenidos a 10 Noticias, tercera edición de la semana del informativo de Canal 10 Regional. En esta calurosa tarde de día miércoles, 30 grados la temperatura a esta hora, le damos la bienvenida a la edición de este miércoles 4 de diciembre de este año 2013. Estamos haciendo la edición número 589. Así avanzamos junto a toda la gente de Gálvez, en la región Bernardo de Irigoyen y Barrancas, en busca de las primeras 600 emisiones del informativo regional. Palpitando lo que va a ser la segunda final de la Liga Galvense de Fútbol, que tendrá lugar este domingo en un importante choque entre el equipo local Club Deportivo Jorge Newbery frente a Unión de Bernardo de Irigoyen. Hablamos en una extensa y linda entrevista, charlamos de fútbol con Raúl Rulo Milacher, el DT del Club Deportivo Jorge Newbery. Hoy vamos a compartir la primera parte. Balance del productor agropecuario para este año 2013. Hablamos con el ingeniero agrónomo Dino Báscolo, representante de la firma Cediagro, Centro de Distribución Agropecuaria de la ciudad de Gálvez. La información también tiene que ver con la Reserva Canina de Gálvez. Últimas actividades previstas para esta última parte del año, venta de pizza a beneficio, y también nos hablarán de la jornada de castración masiva. Y también estuvimos en una conferencia de prensa en la Municipalidad de Gálvez para obtener más información acerca del concurso navideño para comercios y también para los hogares de la ciudad de Gálvez, con el objetivo de embellecer a la ciudad y resaltar el espíritu navideño en esta época de fiestas en la ciudad. Pero comenzando con el desarrollo de la información, un importantísimo evento para la ciudad tendrá lugar este fin de semana, comenzando el día viernes y extendiéndose hasta el sábado. Hablamos de la nueva edición del Pre-Cosquín Gálvez, la palabra de Betty Cavallo del Cesi Basketball Club. Ya estamos, ¿qué tal? Sí, ya la 29ª edición, ya con un pie adentro, ya cerrando los últimos detalles, justamente con la gente de la comisión también, que estaban con el vedor a ver quién nos mandaba, bueno, cerrando con ya definitivamente con el jurado algunos detalles. Así que bueno, sí, ya todo en marcha, ya cerrada la inscripción de participantes. Así que bueno, ya pisando el pre-cosquín el viernes ya. Arranca este viernes y se extiende hasta el sábado, ¿no? Exactamente, es viernes y sábado. A partir de las 21 horas comenzamos con los participantes. Por ejemplo, el día viernes nos acompaña lo que es el grupo de folclore del Club Cesi y el grupo Yao de aquí, que son, bueno, nuestros queridos grupos Yao. Y el sábado va a estar el ballet Suyay. Va a estar nuestra ganadora en Cosquín, que fue nuestra ganadora el año pasado como solista vocal y ganó en Cosquín. Y va a estar, va a cerrar Efraín Colombo y la final de participantes, por supuesto. El que gana ya es el que va a representarnos a Cosquín. Bueno, ya casi 3 décadas de la realización de este evento, pero siempre es un desafío, ¿no? Sí, todos los años es un desafío. Todos los años nos planteamos lo mismo. Ya, bueno, el intendente se me reía la otra vez porque... Y sí, es el planteo de todos los años porque no se sabe qué... cómo enfrentar todos estos costos, no son muchos, y bueno, gracias a la colaboración desde la municipalidad, desde el senador Capitán y los aportes de las publicidades, de las distintas empresas, colaboración de la gente, uno puede seguir con esto, ¿no? Hace 29 años que estamos haciéndolo de la misma manera y ojalá podamos festejar los 30 del año que viene. Bueno, se espera el apoyo y la presencia de la comunidad. Por supuesto, los esperamos a todos, esperamos, lo que no esperamos es la lluvia, esperemos que no, pero bueno, a todos ya saben que pagan entradas solamente para entrar a la sala a ver los espectáculos, para visitar los comedores, ir a comer unas empanadas, un rico asadito, no se paga entrada, así que los esperamos todos para disfrutar esta 29ª edición. Betty, ¿el costo de las entradas, si hay que reservarlo con anticipación, cómo es? No, es 25 pesos el viernes y 30 pesos el sábado, la sacan directamente ahí, no se paga silla, así que el que llega se ubica donde quiere, es abierto. Bueno, es importante el apoyo, un evento que identifica a la ciudad y, bueno, resaltar la importancia que es que Gálvez tenga un evento de estas características, ¿no? Sí, me llamó la atención sobre todo de un... Bueno, van a venir a participar definitivamente, es un compositor de La Rioja que... No doy el apellido por ética, pero presenta un tema y lo hace acá porque averiguó en todo el país y le recomendaron esta sede. Yo cuando me hablaban y me decían esto, se me puso la piel de gallina y digo, bueno, esperemos no defraudarlo, eso no quiere decir que tiene que ganar, ¿no? Pero están buscando, o sea, sedes que no se casen con nadie, que no les importe que el jurado justamente trabaje bien y defina. Entonces eso nos alegró mucho, ¿viste? Porque es el concepto que tiene Gálvez en todo el país y eso es muy bueno. Betty, muchas gracias y nos vemos el fin de semana. Gracias y por supuesto los espero a todos a partir desde el viernes ya a comer unas empanaditas, un sándwich de vacío. Leo, ahí los queremos ver. Esto quedó grabado. Quedó grabado, los invito, los invito.
Por supuesto, allí vamos a estar, Betty, acompañando a toda la organización del Precosquín y Gálvez. Y que ponga dos platos, nos dice nuestro señor director Gerardo Altinger, que también nos va a estar acompañando este fin de semana. Bueno, la invitación es realmente para toda la ciudad de Gálvez y la región para asistir a este importantísimo evento que tenemos los galveses. Continuando con la información, lo anticipamos, el ingeniero agrónomo Dino Báscolo habló de la actualidad de los productores, balance sobre el cierre de este año 2013, representando a la firma Cediagro. Bueno, la campaña de la cosecha fina en grandes rasgos no fue buena. Fue muy dispersa con respecto a los rindes, pero en realidad en la sumatoria no fue buena. Si arrancamos que la gente diversificó los cultivos haciendo arveja, cebada y trigo, tenemos que destacar que la arveja no tuvo rendimiento aceptable, incluso menos de lo esperado, rinde de 8 quintales por hectárea, y menos también, entre 5 y 8. En el caso de la cebada también tuvo unos rindes muy malos, y el trigo nos sorprendió para arriba con algún rendimiento un poquito más arriba de lo que creíamos que iba a rendir. De todos modos, fueron rindos bastante magros que de ninguna manera cubren los costos que insumió hacer el trigo, ¿no es cierto? Estamos hablando entre 19 y 25 quintales de todos los lugares, la zona acá, es lo que estuvo rindiendo y estamos atrás con respecto a cubrir los costos que insumió hacer el trigo. El sector viene perdiendo rentabilidad en forma escalonada a través de los años. El año pasado tuve una cosecha fina malísima, también con una intención de siembra muy alta, se sembró mucho y se diversificó mucho la siembra, tanto que se hizo garbanzos, arvejas, cebada y trigo, y los cuatro cultivos no fueron un fracaso, digamos, rindieron unos rindes muy magros que evidentemente generó un quebranto en el productor. Luego entramos con la cosecha gruesa, donde también hubo rindes dispersos, pero en el promedio del productor, o sea, el promedio de todo lo que siembra estuvo por debajo de lo que necesitaba para cubrir sus costos, y sumando los alquileres, y empeorando la cosa porque el momento de cosechar, la soja estuvo por debajo de lo que del precio de los que se estuvieron pagando los alquileres, ya que hubo alquileres que se pagaron entre 2.000 y 2.100 pesos, y cuando en mayo cosechamos, la soja valía 1.560 pesos la tonelada, lo cual que hizo que en pocos meses el productor se quedara sin soja para pagar los insumos, los alquileres, y verdaderamente hoy no tiene respaldo con respecto para seguir la cosecha para adelante, la siembra, ¿va? ¿Y hoy cómo se presenta el productor en miras a la campaña de cosecha gruesa que ya comenzó, con una cierta iliquidez? ¿Hay una retracción en el uso del agroquímico? Lamentablemente retracción en el uso de agroquímicos, no es que no lo quisieran hacer, no lo pueden hacer porque tenemos un inconveniente de controlar lo que es principalmente las malezas, lo cual lleva a usar gran cantidad de agroquímicos y los costos en ese sentido se han ido muy por arriba de lo que veníamos haciendo, lo cual agrava un poco más la situación. O sea, el costo de hacer la soja es mucho más alto de lo que era hacerla 3 años atrás o 4 años atrás. Hoy está muy difícil llevar adelante un cultivo de soja, muy complicado, principalmente por el tema de las malezas, que son todas resistentes a lo que es glifosato, y lleva un sinnúmero de insumos de agroquímicos para el control, y aparte un control en realidad que es parcial, no estamos teniendo control del 100% para decir satisfactorio, muy grande. O sea, están gastando muchísima plata en insumos, en agroquímicos principalmente. Sí se retrajo un poco el uso de fertilizantes, pero lo otro no pueden evitar, eso tío sí lo tiene que usar. Información del ámbito policial, el parte de prensa del día de la fecha indica robo en la ciudad de Gálvez. Ante la comisaría número 2 de nuestra ciudad radicó denuncia Silvina Suárez, quien posee una tienda en calle Hipólito Yrigoyen al 800, donde constató que autores ignorados rompieron la vidriera de dicho local y sustrajeron prendas varias. Se realizan tareas investigativas. El municipio convoca a participar de un concurso navideño para comercios y viviendas particulares. Amplía la información Marcela Pochettino del área de Cultura y Belén Ábalos de Prensa del municipio.
Como hicimos el año pasado, pero con algunas variantes, fundamentalmente porque este año, además de poder participar comercios de nuestra localidad, van a poder participar también los hogares. Y por otro lado, el sistema para la premiación también es distinto porque lo vamos a hacer de forma más abierta, no hay como el año pasado un jurado que decida cuál es la mejor presentación, sino que la gente va a poder votar a través de un me gusta en el Facebook de la municipalidad y simplemente por mayoría de votos se van a elegir un ganador para cada una de las categorías, comercios y casas de familia. ¿Cuáles son los requisitos para participar? Bueno, los requisitos son cuestiones muy simples. Es simplemente haberse inscripto, mandando una fotografía digital a navidad@galvez.gov.ar hasta el día 15 de diciembre, momento en el cual se cierra la recepción de las fotografías y a partir del cual vamos a empezar a exponer en los álbumes del Facebook de la municipalidad todas las fotografías recibidas para que la gente pueda empezar a votar. Lo hacemos de esta manera para que no puedan subirse fotos con antelación, de modo tal que todas las fotos estén disponibles al mismo tiempo y ninguna tenga la chance de acumular más votos por haber estado más tiempo disponible. Así que desde el día 16 de diciembre y hasta el 20 a las 11 de la mañana vamos a permitir que todo el mundo vote. En ese momento, 20 a las 11 horas, vamos a bajar los álbumes y la foto que haya obtenido más me gusta va a ser acreedora de un premio, que aquí Belén les puede comentar en qué consiste porque Belén estuvo trabajando conmigo en esta idea. Marcela, Belén, el objetivo es embellecer los hogares y la ciudad a través de este concurso también, ¿no? Sí, el año pasado los comercios participaron y vimos la posibilidad de que todos los hogares también que adornan sus frentes puedan participar y, bueno, de una manera desde el municipio incentivarlos para que la ciudad luzca con un espíritu navideño. Ahora sí, ¿los premios? Los premios son de 2.500 pesos para cada ganador de categoría, o sea, un solo premio para comercio y un premio para hogares. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse y participar? Hasta el 15 de diciembre se reciben las fotografías con datos, razón social para los comercios, domicilio, número de teléfono o domicilio y nombre del titular del hogar, adjuntado a la foto. La Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada invita a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el próximo jueves 19 de diciembre a las 19:30 horas. Esto ocurrirá en el rancho del Club Unión Deportiva y Cultural. Rogamos confirmar asistencia. Recordamos además que la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada hoy lleva a cabo el remate feria en Bernardo de Irigoyen. 30 grados, 7 décimas la temperatura, el cielo despejado, el viento del norte a 27 kilómetros la hora. Y tras la presentación, vemos cómo va a seguir el clima esta tarde y en los próximos días. Centro de Distribución Agropecuario, Unidad de Servicio Extendido, Nidera. Agroquímicos, semillas, fertilizantes. Representantes zonales de productos DuPont. Matorras 493 bis, teléfono 03404-430-331. Hasta 33 se trepará la temperatura hoy miércoles, nubosidad variable, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas para el cierre del día, vientos moderados a leves del sector norte, rotando al sector sur. El pronóstico para mañana jueves, tiempo inestable con probabilidad de precipitaciones, 16 grados la mínima, 28 la temperatura máxima. Para el viernes, algo nublado, 11 de mínima, 31 la temperatura máxima. Para el sábado, algo nublado, 15 grados la mínima, 36 la temperatura máxima. El pronóstico extendido del tiempo suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional es presentado por Sediagro, Centro de Distribución Agropecuaria de la Ciudad de Galvez. Hacemos la pausa en 10 Noticias. No se vaya, en 2 minutos lo seguimos informando. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad.
Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de servicio Shell. Toda la línea Big Power en combustibles y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Estación de servicio Shell, Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. ¿Soñás con viajar? Fenofur, empresa de viajes y turismo, lo hace realidad. Viajes nacionales, internacionales, cruceros, aéreos, la representación en Gálvez y zona de 15s, la empresa de mayor trayectoria en viaje de quinceañeras. Fenofur, organizamos salidas grupales. Además, recibimos tu lista de casamiento y financiamos tu soñada luna de miel. Y como si esto fuera poco, financiamos el 100% de tu viaje. Vení a nuestras oficinas en 20 de junio 601 o comunicate al 03404 434-669. Fenofur, empresa de viajes y turismo. Gálvez. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Gálvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Falleció ayer en la ciudad de Gálvez a los 55 años el señor Guillermo Enrique Pagani. Sus restos son velados en calle Sarmiento 862, sala número 2 de Gálvez. Fueron inhumados en el cementerio de Gálvez el día de hoy a las 11 horas, previo responso en sala velatoria. Nuestras condolencias a sus familiares. Segundo bloque, 10 noticias, continuando con la información a través del informativo regional. Este domingo se juega la segunda final de la Liga Galvense de Fútbol. Palpitamos este importante encuentro con el DT del Club Deportivo Jorge Newbery, Raúl Rulo Milach. Bueno, Rulo, el domingo Unión arranca más tranquilo, con más ventaja. ¿Cómo se prepara el Jorge Newbery para este importante encuentro? Es cierto. Después de haber hecho, un aceptable partido el domingo, a lo mejor con algunos altibajos, más en el segundo tiempo, en el resultado Unión sacó una ventaja. Nos estamos preparando como nos preparamos para jugar de local, de salir a buscar el partido, sabiendo que no es imposible. Unión es un equipo que juega al fútbol y se puede jugar al fútbol contra Unión. Y bueno, tratando más de trabajar en la parte anímica de los chicos que en la parte futbolística, que ya en una semana no puedes cambiar tanto de lo que se hizo en todo el año, ¿no? Rulo, he sabido que equipo que gana no se toca. ¿Qué va a pasar con el plantel? ¿Cómo se van a parar este domingo? Mirá, posiblemente arranquemos igual.
Y después, mediante vaya pasando el partido, estamos viendo alguna modificación. También tenemos que ver el estado que me llega el chico de Bajilé, que estuvo unas horas internado. Sí, me mandó un mensaje diciéndome que está de 10, que ya mañana viene a practicar, porque está estudiando en Santa Fe. Yo voy a necesitar un comprobante o alguien, de un profesional que me diga está apto para jugar, porque esos golpes, vos viste cómo son. Yo te soy franco, prefiero que él esté bien y pienso más en él. No es que no piense en el campeonato, pero me interesa mucho la persona. Cómo llega el chico de Hernández, lo están tratando, aparentemente va a llegar, va a poder jugar unos minutos más que el domingo, porque tiene un fuerte golpe de partido contra Santa Paula, un fuertísimo golpe nada más, que le produjo un pellizco de un nervio que termina en el tobillo, te diría, le duele desde la rodilla al tobillo. Pero bueno, de entrada sería el mismo equipo. Y después veríamos, si las cosas no se dan, cambiar a lo mejor alguna táctica, estrategia, ¿no? Bueno, ¿qué opina del público? ¿Cómo estuvo el domingo? ¿Qué expectativas en cuanto a este tema para esta otra final? Mirá, de Yrigoyen no me sorprende, porque tiene una hinchada futbolera y una muy buena hinchada. Tiene su historia futbolística. El Jorge Newbery todavía está en pañales en ese aspecto, es joven. No obstante, ya estamos jugando una final. Y el de Jorge Newbery, yo creo que se acercó mucha gente de Galve a verlo a Jorge Newbery, por eso también estuvo muy lindo de las dos partes. Adentro de la cancha, te puedo contar lo que me pasó anoche. Se arrimó un señor ahí al club, estábamos practicando nosotros, y estaba mirando la práctica. Y me dice, ¿usted el técnico? Sí. Usted, me dice, yo vine a ver el partido el domingo. Debe ser de Gale, no, te soy franco, no lo ubico. Sí, pues me trató de rulo, Milacher, así que me debe conocer, yo no lo ubico quién es. Me dice, te voy a decir una cosa, valió haber pagado la entrada. Hacía rato que no se veía un partido de final como se jugó. Mañana no se pierdan la segunda parte de la entrevista de esta jugosa nota que nos daba esta mañana Raúl Rulo Milacher, en la cual hablará no solo de Jorge Newbery, sino también de Unión y con el detalle también de referirse puntualmente a algunos jugadores. Continuamos con la información. El municipio de la ciudad de Gálvez se recuerda que a partir del lunes 16 de diciembre el servicio de recolección de residuos bajo sistema Pasadena, hablando de los contenedores Oso, se prestará dos veces por semana. Allí vemos en imágenes la zona 1 los lunes y jueves, la zona 2 martes y viernes. Es un comunicado de la municipalidad de nuestra ciudad de Gálvez. Continuamos con la información, hablamos de la Reserva Canina de Gálvez. Bárbara Ramírez es la encargada de difundir las próximas actividades de la Reserva Local. Es el sábado 7, hacemos pizza a beneficio de Reserva Canina, 35 pesos, son exquisitas, las tienen que probar, están listas para el horno. ¿Cómo se pueden encargar? Con cualquiera de las chicas del grupo, a través del Face de la Reserva o con cualquiera de nosotros, miembros del grupo. Bueno, habitualmente realizan este tipo de actividades, ¿no? Sí, usamos las polladas, las pizzas, todo lo que podamos hacer para recaudar fondos es bienvenido. ¿Qué es lo que más necesita la Reserva por estos días? Y por estos días es balanceado. Tenemos que pagar a los empleados, como sabes, se viene fin de año, tenemos que pagar las vacaciones, los aguinaldos, así que estamos muy justos con el tema de dinero, seguimos construyendo, pero ahora vamos a tener que parar las obras para pagar todo lo que son los empleados y, bueno, balanceado, todo lo que es para fumigación, a esta altura de año se requiere mucho, así que estamos necesitando dinero para esas obras. ¿Con el tema socios, contentos? Sí, la verdad que muy contentos, ya sea con el tema socio o con tema colaboración en todo sentido. Todos los beneficios que nosotros realizamos, tenemos un gran apoyo de la gente. Es más, esta semana sacamos una colecta para un galguito comunitario que tiraron en la calle y está muy lastimado, no puede caminar.
Entonces lo llevamos a Esperanza y ahora está en tratamiento. Y gracias a la gente se pudo lograr el tratamiento. Bueno, se viene una nueva jornada de castración masiva. Así es el sábado 14. Perros, perras, gatas, gatos en celo, preñada, se tienen que comunicar. También pueden ser en el Face de la Reserva Canina o si no cualquier miembro del grupo. ¿Se puede hablar de costos? Estamos a 100 pesos, alrededor de 100 pesos, pero si la gente necesita, no tiene fondos, que se comunique, que de última lo podemos hacer en cuotas o vemos cómo costeamos ese costo. Bueno, se vienen las fiestas, fechas especiales sobre todo para tomar conciencia. Sí, es así, la ordenanza sobre pirotecnia está, es vigente del año pasado. Esperemos que se respete, nuestro mayor problema y la lucha es contra las bombas de estruendo, están prohibidas, se siguen tirando, pero informarle que a la gente que tiene que llamar a la policía, denunciar esos casos, apoyarnos nosotros cada vez que escuchamos una bomba de estruendo, llamamos a la policía acude al lugar, pero necesitamos que todos colaboren y que la gente, por sobre todo, tome conciencia que estas fechas son muy difíciles para los perritos. Sufren mucho. Exacto, hay perros accidentados, perros perdidos, entonces evitemos todo eso, ya no solamente para los animales, sino para las personas ancianas, para los bebés, es en general para mucha gente un problema. Bueno, se los ve habitualmente en la esquina céntrica de la ciudad de Gálvez, con algunas mascotas como para dar en adopción, ¿siguen con esa actividad? Sí, es así, todos los sábados estamos en la esquina de Aguas Provinciales con cachorritos. También se pueden acercar al predio La Reserva, que con mucho gusto lo vamos a atender los sábados a partir de las 15 horas con adopción de adultos. Están esperando todos por un hogar. Lo que queremos hacer una salvedad de que La Reserva no es un lugar de acopio de perros, porque hace pocos días estamos recibiendo a 5 o 6 perros, no damos abasto, no tenemos más capacidad. Este próximo viernes 6 de diciembre, sin atención pública en el hospital de la ciudad de Gálvez, esto ocurre con motivo de celebrarse el Día del Empleado Público. No habrá atención al público en el hospital local, solo habrá guardias para las urgencias, así lo informan delegados de UPCN. Continuando con la información, nos convoca el deporte, el pádel. Hablamos al respecto de la última fecha en el certamen de tenis local, la palabra de Silvio González. La 14ª etapa del circuito de Gálvez Oficial 2013. Este fin de semana es la última posibilidad que tienen los jugadores de quinta y de séptima de clasificarse para el máster final, que se va a desarrollar en dos fines de semana seguidos. El fin de semana del 13, 14 y 15 se van a jugar suma 9, 6 y 8. Y el fin de semana del 20, 21 y 22 se van a jugar las categorías quinta y séptima. Contanos qué es el máster. El máster juegan los mejores jugadores de cada categoría que han ido sacando puntos en cada una de las etapas que se realizaron durante el año. Bueno, comentanos también qué torneo estamos viviendo este fin de semana aquí en el Deportivo Jorge Ñuri. Este fin de semana están las categorías quinta y séptima. Hay pareja de Santa Fe, de Barranca, de San Fabián. Bueno, realmente la concurrencia es notoria. Así que bueno, un año más el jugador le dio la aprobación al circuito del Club Deportivo Jorge Newbery. Para terminar, para darle la fruta final de este año, la frutilla del postre, la exhibición a fin de año. La exhibición a fin de año, los dos años anteriores habíamos hecho las dos exhibiciones con jugadores de nivel nacional. Este año ya la exhibición toma nivel internacional porque nos va a visitar el número 20 del mundo, Marcelo Capitani, que está jugando el World Padel Tour en España, que bueno, ahora ya no es solamente en España, porque este año ya se hicieron etapas en Portugal. Así que bueno, realmente es un honor para la ciudad de Gálvez recibir a un jugador, no solo del nivel nacional, sino de nivel mundial. También van a ser parte de la exhibición Damián Sánchez y la gata Briner y yo. El partido va a ser Marcelo Capitán y yo contra la gata Briner y Damián Sánchez. Acceda todas las tardes a la versión online del informativo a través de la página web oficial de Estación del Centro Frecuencia Modulada en www.fm957online.com. Cerramos esta tercera edición de la Semana de 10 Noticias. Lo invitamos a reencontrarnos esta noche a la hora 20 en la repetición habitual. Si no, mañana a 12:30, una vez más estaremos en vivo desde Gálvez para toda la región. Buena jornada.